El exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, recibió una nueva vinculación a proceso por el desvío de 1.7 millones de pesos del erario público al facturar al Estado de Chihuahua por servicios que nunca prestó. El juez de control, Alejandro Algarda Carrerón, dictó auto de vinculación a proceso y un año de prisión preventiva como medida cautelar en lo que se desahoga la investigación. Con la imputación anterior por el delito de peculado agravado, el exsenador deberá pasar al menos un año en prisión en caso de ser encontrado culpable, lo cual podría costarle hasta una pena de 24 años de cárcel. El Ministerio Público señaló que el imputado obtuvo dinero del presupuesto estatal con dos contratos en que supuestamente se simuló la prestación de servicios.